Esta presa está ubicada en la sección de su mismo nombre, a unos 30 kilómetros al norte del municipio de San Juan de la Maguana y a 230 kilómetros al oeste de Santo Domingo. Esta obra fue inaugurada el 24 de junio del 1981, y tiene como objetivo principal el riego para la agricultura, el control de inundaciones y producción de energía eléctrica. La fuente de abastecimiento es el río San Juan, afluente principal del río Yaque del Sur, con un caudal medio de 8.13 metros cúbicos por segundo. La presa de Sabaneta tiene una hidroeléctrica ubicada a pie de la presa, con una capacidad instalada de 6.35 megawatts. Produce agua para darle al río San Juan y sustentar toda la población de San Juan de la Maguana. La misma alimenta el canal José Joaquín Puello, tiene capacidad para irrigar 40.000 tareas de tierra de la zona y otras más. También le da vida a muchas especies terrestres y acuáticas que viven allí. Pero se ha visto amenazada con actividad minera que se están efectuando en las montañas que le dan vida a esta presa. La actividad minera también contamina los suelos, a través de las aguas de relieve. De este modo, llegan hasta ellos ciertos elementos químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, plomo. Entre otros, algunos de sus efectos tóxicos son, alteración en el sistema nervioso y renal. En los niños, provoca disminución del coeficiente intelectual. En los adultos, altera su carácter, poniéndolos más agresivos. Otro caso es el arsénico que se origina en la industria minera. Este mineral produce efectos tóxicos a nivel de la piel, pulmones, corazón y sistema nervioso. Imagínate si permitimos que esto se lleve a cabo y comienzan a extinguirse estas especies, los ríos empiecen a secar, las tareas de tierra ya no den frutos, la hidroeléctrica por la misma causa ya no produzca energía y nuestras gentes contraigan enfermedades por tal contaminación. Vamos a crear conciencia y digamos no a la explotación minera en la parte alta de San Juan de la Maguana. Cuidemos nuestro medio ambiente. No cambies lo que más quieres en la vida, por lo que más deseas en el momento. Recuerda, el agua vale más que el presa está ubicada en la sección de su mismo nombre, a unos 30 kilómetros al norte del municipio de San Juan de la Maguana y a 230 kilómetros al oeste de Santo Domingo. Esta obra fue inaugurada el 24 de junio del 1981, y tiene como objetivo principal el riego para la agricultura, el control de inundaciones y producción de energía eléctrica. La fuente de abastecimiento es el río San Juan, afluente principal del río Yaque del Sur, con un caudal medio de 8.13 metros cúbicos por segundo. La presa de Sabaneta tiene una hidroeléctrica ubicada a pie de la presa, con una capacidad instalada de 6.35 megawatts. Produce agua para darle al río San Juan y sustentar toda la población de San Juan de la Maguana. La misma alimenta el canal José Joaquín Puello, tiene capacidad para irrigar 40.000 tareas de tierra de la zona y otras más. También le da vida a muchas especies terrestres y acuáticas que viven allí. Pero se ha visto amenazada con actividad minera que se están efectuando en las montañas que le dan vida a esta presa. La actividad minera también contamina los suelos, a través de las aguas de relieve. De este modo, llegan hasta ellos ciertos elementos químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, plomo. Entre otros, algunos de sus efectos tóxicos son, alteración en el sistema nervioso y renal. En los niños, provoca disminución del coeficiente intelectual. En los adultos, altera su carácter, poniéndolos más agresivos. Otro caso es el arsénico que se origina en la industria minera. Este mineral produce efectos tóxicos a nivel de la piel, pulmones, corazón y sistema nervioso. Imagínate si permitimos que esto se lleve a cabo y comienzan a extinguirse estas especies, los ríos empiecen a secar, las tareas de tierra ya no den frutos. La hidroeléctrica por la misma causa ya no produzca energía y nuestras gentes contraigan enfermedades por tal contaminación. Vamos a crear conciencia y digamos no a la explotación minera en la parte alta de San Juan de la Maguana. Cuidemos nuestro medio ambiente. No cambies lo que más quieres en la vida, por lo que más deseas en el momento. Recuerda, el agua vale más que